Bienvenidos a los desayunos de Correo Auxilio Willax. Mi nombre es Chadely Chiroque. Y yo, Antonio Manco. Y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se va quedando solo. Y es que en las últimas horas anunciaron su desvinculación del citado gremio, tanto el Comité Consultivo como la Comisión de Auditoría y Ética de la Federación. En tanto, Alfredo Brito, presidente de la Liga Departamental de la Libertad, está en Suiza para presentar ante la Comisión de Ética de la FIFA toda la documentación que implica a Edwin Oviedo con presuntos hechos de corrupción que están contenidos en varios audios difundidos en las últimas horas. Esto con el fin de que el ente rector del fútbol mundial pueda tomar cartas en el asunto. Pero antes de ampliar este tema, vamos con los titulares del día. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, sostuvo que la Junta de Fiscales Supremos debe pronunciarse sobre la situación del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarri, involucrado en los denominados CNM Audios. La Contraloría General de la República realizó ayer la incautación de documentos e información en tres locales del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa institución tendrá custodia de estos papeles hasta la emisión de un informe de control. 23 heridos es el saldo del choque de dos trenes cuyo destino era la ciudadela de Machu Picchu. Todo se habría ocasionado por la protesta de algunos turistas nacionales, quienes bloquearon la vía férrea impidiendo el paso de algunos trenes. Repasamos las portadas del día, comenzamos con Diario Correo. Oviedo se queda solo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol pierde respaldo luego de renunciarse a la Comisión de Ética, el Tribunal de Apelaciones y el Comité Consultivo. Dimisiones se dieron tras difusión de audios para presuntos beneficios al juez César Inostroza para asistir al Mundial de Rusia. Vamos con la portada de El Comercio. Chávarri admite que asistió a reunión en casa de empresario Antonio Camayo. Entrevista exclusiva. Fiscal de la Nación reconoce lo que había negado desde el 23 de julio. Indica que el círculo que lo rodeaba, incluido el juez César Inostroza, coordinó citación con periodistas para contrarrestar campaña en su contra. La República, CNM ratificó a Chávarri a días de difundirse en los audios. El consejero Julio Gutiérrez Pérez, implicado en la red de corrupción judicial, debía entrevistarlo y presentar su informe de evaluación el 18 de julio, y así los consejeros votarían. Dice la portada de Perú 21, lo dejan solo. Renuncian asesores y directivos de la Federación Peruana de Fútbol. Se refieren a la situación de Edwin Oviedo Pichotito, que según señala el diario, se aferra al cargo. Su situación se complica por audios y acusaciones por homicidio. Diario Ojo, el ciego es Oviedo. Se atrinchera en la Federación pese a que se quedó solo. Hoy Juan Carlos Oblitas marcará su territorio en conferencia de prensa y anunciará que se va en diciembre. Novedades en Diario Ojo. Vamos con la portada deportiva de El Bocón. Pura garra. La U le volteó el partido al Boys y logró triunfo agónico con jugadores lesionados. Triunfo permite respirar a Cremas, que el sábado chocan con Sporting Cristal. Y en nota destacada sale otro audio. Se propala conversación entre Edwin Oviedo e Inostroza por tickets para el Mundial de Rusia 2018. Bueno, y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se está quedando ya solo luego de la difusión de nuevos audios que lo comprometen en un presunto favorecimiento a autoridades. Y bueno, mientras tanto, el Comité Consultivo y la Comisión de Auditoría y Ética de la institución anunciaron su separación de la Federación. La crisis del sistema judicial ha salpicado también al ámbito deportivo. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se va quedando solo luego de la difusión de nuevos audios que lo comprometen en el escándalo de corrupción entre autoridades del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Magistratura, y la confirmación de la participación de ISA Constructores, empresa Antonio Camayo, en una licitación de la Federación para realizar obras en Chaclacayo. A través de una carta, el Comité Consultivo y la Comisión de Auditoría y Ética de la Federación anunciaron su separación de la institución deportiva por los problemas que afronta actualmente Oviedo, implicado en una presunta red
los Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo al panorama, Oviedo deberá enfrentar por su cuenta al directorio de la Federación Peruana, que, por fuertes cuestionamientos, podría solicitarle su renuncia inmediata al cargo. El presidente del Comité Consultivo de la FPF, Felipe Cantuarias, anunció ayer su renuncia a seguir trabajando con la institución, debido a los problemas que aquejan a Edwin Oviedo y que lo comprometen con la imagen del ente deportivo. El mencionado grupo estaba integrado adicionalmente por Gianfranco Cagnola, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi y Luis Alfonso Carrera. En respuesta, Edwin Oviedo agradeció la labor del comité por su apoyo fundamental para durante gestión al frente de la federación. Entiendo, aunque lamento, que en las circunstancias actuales prefieran dar un paso al costado, y espero que cuando se aclaren todos los temas que hoy generan una polémica, vuelvan a sumarse a este proyecto, indica el comunicado publicado en las redes sociales de la institución. Horas más tarde, una decisión similar tomó la Comisión de Auditoría y Ética de la Federación, y que fue comunicada a través de una carta al titular de la Federación. En representación de los miembros de la Comisión de Auditoría y Ética de la Federación Peruana de Fútbol, Camilo Muruy y Fernando Carpio, y del mío propio, le comunicamos nuestra decisión de renunciar a la misma, se lee en el documento. En la misiva, el presidente de la Comisión, Francisco Dongo Soria, agradeció la confianza que nos brindó al invitarnos a contribuir de manera desinteresada desde el mes de febrero del 2016 en la Fundación de Control de las actividades emprendidas por la Federación para el desarrollo de un deporte de tanta significancia para los peruanos. La permanencia o destitución de Edwin Oviedo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol es la facultad de la FIFA, asegura el expresidente de la Comisión de Justicia, José Noriega. Esto significa que el directorio de la federación no puede removerlo del cargo si fuese necesario. Bueno, y Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, brindará hoy al mediodía una conferencia de prensa. El directivo va a comparecer ante los periodistas en medio de la crisis dirigencial que atraviesa la Federación Peruana de Fútbol, cuyo presidente Edwin Oviedo viene siendo cuestionado al divulgarse unas conversaciones suyas con el suspendido juez César Inostroza Pariachi en relación a la asistencia de este al Mundial de Rusia 2018. A ello se suma la renuncia del Comité Consultivo de la Comisión de Auditoría y Ética de la Federación. Se presume que Juan Carlos Oblitas brindará detalles respecto a su posición ante estos hechos que ensombrecen la gestión de Edwin Oviedo y que ha generado gran expectativa y preocupación en los hinchas respecto al futuro del máximo ente rector del fútbol peruano. También se espera que Oblitas se refiera sobre la continuidad de Ricardo Gareca, quien llegaría esta semana al país para definir su futuro al frente del combinado nacional. Y ayer se difundió nuevos audios que involucran al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, con el suspendido juez César Inostroza y el empresario Antonio Camayo para asegurar la asistencia del magistrado en el Mundial de Rusia 2018. No quiero quitarte tiempo, hermano, que no, por favor. Escúchame, ese día que conversamos con el gorrito comiendo chiles en tu casa. Siguen destapándose más audios en torno al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Un nuevo audio difundido esta vez por un canal de televisión reveló una conversación entre el suspendido juez César Inostroza y el empresario dueño de Isa Motors, Antonio Camayo, en el cual se coordina al parecer los últimos detalles para asegurar la asistencia del magistrado en el Mundial de Rusia 2018, a través de nada más y nada menos que Edwin Oviedo, quien es referido en la grabación como Gordito. En la conversación, Inostroza le pide asesoría a Camayo respecto a la adquisición de unos pasajes para las tres sedes de los que podrían ser los estadios en donde Perú jugó sus primeros tres partidos en el Mundial de Rusia 2018. Doctor. Oye, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Estás en la tienda? ¿Cómo dice? ¿Estás trabajando, digo? Sí, claro, tengo oficina. Oye, no quiero quitarte tiempo, hermano, que no te hago. Escúchame, ese día que conversamos con el gorrito comiendo chifa en tu casa, sí, le pedí un favor, pues, para ver si de allá para las tres sedes para poder viajar en avión, ¿te acuerdas? Sí. Y yo quería decirle, pues, si porque ya me están llamando de la agencia de viajes y no sé contestarle. Le digo que sí, ¿no? Sí, no hay problema. Sí.
Como se sabe, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol negó que haya dado facilidades a Inostroza para ir al Mundial y aseguró que solo le dio información, versión que se complica tras la revelación de estos dos últimos nuevos audios. El presidente de la Liga Departamental de la Libertad, Alfredo Brito, dijo que va a presentar ante la Comisión de Ética de la FIFA toda la documentación de lo que viene sucediendo con Edwin Oviedo y espera que tomen decisiones de inmediato. El directivo no se callará nada, aseguró. Tras la vinculación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, en el presunto escándalo de la corrupción junto al juez César Inostroza y el empresario Antonio Camayo, el titular de la Liga Departamental de la Libertad, Alfredo Brito, en declaración a un medio radial anunció que se encuentra en Suiza, donde presentará a la Comisión de Ética de la FIFA toda la documentación de lo que viene sucediendo con el presidente de la FPF para que el ente rentor del fútbol mundial tome cartas en el asunto. Asimismo, criticó a Edwin Oviedo calificándolo de sinvergüenza y corrupto, porque le pueden pedir la renuncia de mil maneras, pero no le hará caso a nadie, porque, según él, se han quistado en el poder. También dijo que tarde o temprano tendrá que pagarlo todo. Por otro lado, Alfredo Brito le recomendó a Juan Carlos Oblitas alejarse de Edwin Oviedo. Pienso que su imagen la está tirando a la borda y hace rato debió retirarse, comentó. Por su parte, Edwin Oviedo se mantiene firme en su posición y aseguró que no ha hecho nada indebido en todo el tiempo que está al mando de la Federación Peruana de Fútbol y que solo si le demuestran lo contrario, dimitirá de su cargo. Nos vamos a la primera pausa en los desayunos de Correo Usil y Willax. Regresamos. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. ¡Aquí estamos a todos! ¡Seguros corruptos! ¡Acá están los audios! ¡Sí, está faltando el respeto a este honorable congreso! ¡Por favor! A las 11 de la noche de lunes a viernes. Y si nos vamos, nos vamos todos. Aquí nadie es inocente. Al diablo con la noticia. Por Willax Televisión. Si no le tienes miedo a la confrontación. Es un absurdo. Dice, no. ¿Por qué? Porque no se debe hacer. Si no le huyes al golpe. Tú no puedes juzgar a una persona por actos del pasado. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos. Eso es otra cosa. No, lo mismo. O sea, cállate al arcón por criticón. Si no le temes al knockout. Yo no quiero que de mis impuestos le den un mango a ninguno de ustedes. En Combaters no le tememos al combate. Y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, sostuvo que la Junta de Fiscales Supremos debe pronunciarse sobre la situación del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarri, involucrado, como se sabe, en los CNM Audios. Si bien es un poder autónomo el Ministerio Público, creo que las decisiones son las que deben primar. Y aquí se espera una decisión que tiene que tomarla la Junta de Fiscales Supremos.
la decisión tiene que ser la más pertinente y la más acorde con el momento que estamos compartiendo, pero sobre todo por transmitirle a la ciudadanía de que hay actitud, de que hay capacidad de respuesta, pero sobre todo hay prudencia en la toma de decisiones, en este caso de responsabilidades. ¿El Ejecutivo va a remitir proyectos de ley por la reforma de justicia al Congreso, ministro? Mire, el presidente en su mensaje al país anunció de un paquete de 6 proyectos de ley que estaban sostenidos en el llamado informe de la comisión que presidía Alan Bagro. El día de mañana debe ser aprobado esto en la sesión del Consejo de Ministros y entre jueves y viernes de esta misma semana deberán ser alcanzados al Parlamento. Esperamos que el Parlamento le dé una atención prioritaria porque así lo exigen las circunstancias de crisis que está inmersa la Administración de Justicia de nuestro país. Bueno, y el congresista de Acción Popular, Johnny Lescano, ha sostenido que si el fiscal Pedro Chávarri no renuncia, se deberá presentar una acusación constitucional para sacarlo del cargo. No sé si le habrá presentado denuncia constitucional, me parece que es contra Inestrosa, que con Chávarri creo que no hay ninguna. Bueno, también aparece un audio, ¿no?, donde aparece el fiscal. Sí, por eso. ¿Cuál es la situación? Yo creo que habría que, si no quiere renunciar, porque ya están saliendo muchos elementos, habría que hacerle la acusación constitucional para que el Congreso se pronuncie. Hoy día se publica una entrevista al fiscal Pedro Chávarri en el diario El Comercio y justamente él reconoce lo que había negado el pasado 23 de julio, esta reunión a la que asistió en la casa de ahora detenido Antonio Camayo, esto en San Isidro, y bueno, admite, indica que el círculo que lo rodeaba, incluido el juez César Inostroza Pariachi, coordinaron esta cita con periodistas para contrarrestar, dice, una campaña en su contra. Además de ello, se detalla en la entrevista, no se detallan nombres de quienes estuvieron presentes en esta reunión. No obstante, la situación podría complicarse porque se revela una mentira del fiscal de la Nación, quien, si bien asumió el cargo, apenas salió uno de los audios en su contra, en ese momento negó cualquier tipo de relación con esta mafia, pero todo indica que sí estuvo bastante cercano, además de las conversaciones telefónicas que ya hemos visto con César Inostroza. Ahora, en las últimas horas se hablaba de una reunión en la que habían participado periodistas. Bueno, acá el periodista del Comercio le consulta a Chávarri sobre esa parte y él señala que en absoluto, que garantiza que no asistió ningún periodista. Bueno, vamos a confirmar esto en los próximos días. Recordemos que ya Chávarri en un momento negó la reunión, ahora lo confirma y reconoce que sí existió, pero señala que no hubo hombres de prensa o de televisión. No, no le insisten, no le dicen qué periodistas fueron, alguno conocido, y él dice, la verdad es esa, no eran conocidos, eran de diferentes medios. O sea, da una versión primero diferente y luego la modifica, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué es lo que dicen. Lo que sí es cierto es que habían algunos dueños, al menos un dueño de un medio de comunicación en esta reunión. Imaginamos que el señor Chávarri, cuando sea interrogado por las autoridades o por el Congreso, probablemente tenga que decir nombres. Bueno, y tras reunirse con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el titular del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, ha exhortado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a tomar la decisión que la coyuntura le demanda. Además, sobre la extradición del expresidente Alejandro Toledo, dijo que el proceso está en manos de la justicia norteamericana. En el marco de una reforma de justicia y desarrollar una agenda única que ayude a salir de la grave crisis judicial que atraviesa el país, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, se reunió con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en el cual resaltó la voluntad constructiva y de colaboración de ambas instituciones. Tras el encuentro, el titular de la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre distintos temas, como la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a quien lo exhortó a tomar la decisión que corresponda de acuerdo a la coyuntura. Autonomía de una institución más que de una persona, y lo único que hago es que a esa persona puedo exhortarla a que piense en que representa a una institución y tome las decisiones que la coyuntura le está demandando. Además, Prado Saldarriaga se pronunció sobre la extraditación del expresidente Alejandro Toledo, esto en el marco de las últimas fotografías, donde aparece junto a Lian Karp en la playa, y refirió que el caso está en manos de la justicia norteamericana. Un procedimiento extradicional que en lo que compete a la justicia peruana ya terminó. La justicia peruana ya envió a través del canal del Poder Ejecutivo correspondiente su pedido extradicional. El procesamiento de ese pedido corresponde a las autoridades del país requerido, en este caso los Estados Unidos, que como se nos informa,
tiene canales distintos a los nuestros. Como se sabe, el presidente del Poder Judicial se reunió además con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, con el fin de desarrollar una línea de acción integrada entre las autoridades y solucionar la grave crisis judicial. Y la Contraloría de la República realizó ayer la incautación de documentación e información en tres locales del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta institución tendrá custodia de estos papeles hasta la emisión del informe final. La Contraloría General de la República incautó un conjunto de documentos en el local del Consejo Nacional de la Magistratura durante el allanamiento realizado a tres locales de dicha entidad. En un comunicado, la institución informó que esta acción de control se ejecutó en el marco de la gestión del CNM a fin de contar con la información necesaria sobre los nombramientos de jueces y fiscales a partir del año 2015. La intervención se realizó en los locales del Consejo ubicados en el distrito de San Isidro, San Borja y Miraflores y estuvo a cargo de miembros de dos comisiones especiales de auditoría. La diligencia inició alrededor de las 10 de la mañana con el fin de que se confiscara información relacionada con el material del control, que sea de propiedad o se encuentre en posesión de cualquiera de las instalaciones de la referida institución. Más tarde, el representante de Gerencia Técnica Normativa de la Contraloría, Martín Díaz, llegó al local de la CNM para supervisar las acciones de control y señaló que son 25 auditores los que participaron en las diligencias. La información que estamos viendo son de dos tipos. La financiera y contable, que tiene que ver con la ejecución de los presupuestos que se ha ejecutado en la institución, y la parte de la gestión que se ha realizado desde el año 2015 a la fecha. Esa es la información que estamos recopilando y estamos incautando en este momento. Y en algunos sitios, por el volumen de información que tenemos, hemos procedido a lacrar la información para poder, momento que nuestros auditores tengan la oportunidad, comenzar a deslacrar y hacer la incautación como corresponde. Como se sabe, el CNM fue declarado una emergencia por el Congreso por un periodo de 9 meses a raíz de la difusión de audios que involucró en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias a miembros de dicha institución, jueces y fiscales. En ese plazo, el organismo a cargo de nombrar, suspender y ratificar a jueces y fiscales entrará a un proceso de reforma constitucional. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Desde un mundo mágico regresa Trapitos al Aire, el show. ¡Rolly! ¡Despierta! Con un programa lleno de sorpresas, invitados y grandes premios. ¡Rolly! ¡Esos son mis trolis! ¡Son mucho ritmo! ¡Son mis trolis! Zully y Joselito buscarán los mejores talentos. ¡Realmente un acto fuera de serie! La diversión está garantizada en Trapitos al Aire, el show. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. Bueno,
vamos a conversar en Desayunos de Correo Auxilio y Willax con Enrique Cornejo, candidato a la alcaldía de Lima por Democracia Directa. ¿Cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, quedan 2 meses ya para las elecciones y recuerdo mucho que en la campaña del 2000, bueno, hace 4 años, usted hizo una remontada increíble que lo dejó muy cerca del sillón municipal. Va a retomar esa estrategia de aquella vez, pese a todos los problemas que viene enfrentando en los últimos días, ¿no? Ahora hay una tacha en contra de usted, luego de que se declaró inadmisible, luego improcedente. ¿Cómo está? Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es parte del oficio, ¿no? Saltar vallas. Para que a mí me han puesto un poquito más larga las vallas, pero eso hace todavía más interesante el encuentro. Que el principal objetivo es ser un encuentro con la gente, ¿no? Nosotros estamos más preocupados de hacer propuestas serias, realmente de pensar en la ciudad, y creo que tenemos suficientes argumentos para convencer a la población que tenemos soluciones muy viables, prácticas y rápidas para Lima. Y eso es lo que esperamos en los próximos 2 meses sea un factor a nuestro favor. ¿Qué opina, o sea, sobre toda esta situación que tenemos de audios? ¿A algunos les ha distraído? Porque en otras épocas ya a esas alturas ya se está hablando de candidatos, de posibilidades, de propuestas. No obstante, cualquiera que está viendo la situación actual de jueces implicados con corrupción, con audios, podrían generar dudas en sus autoridades. ¿Usted garantiza que en esta posibilidad de que sea electo pueda haber una limpieza en su gestión y evitar cualquier tipo de influencia e intromisión desde el sector privado hasta los jueces o fiscales? Bueno, en primer lugar, benditos sean los audios. Uh-huh. Esto siempre ha existido. La única diferencia es que no estaba grabado. Y ahora está grabado. Aprovechemos la ocasión para limpiar todo lo que haya que limpiar. Y creemos condiciones para que esto no vuelva a ocurrir o sea tan difícil que ocurra como existe en otros países, que si ocurre, bueno, ya conocedores de sus implicancias, la gente pues pague las sanciones que corresponden. Yo creo que estamos en un momento donde podemos hacer la inflexión, un antes y un después. Este tema de los audios, este tema de los conflictos de intereses, del juego de decisiones en alto nivel para orientar ciertas acciones a favor de unos y en contra de otros, yo creo que también sería bueno investigar, podría estar rondando organizaciones que tengan que ver con, a su vez, instituciones electorales. Uh-huh. Yo estoy viendo con sorpresa cómo los jurados electorales especiales, no solo en Lima, en todo el país, están tomando algunas decisiones que, bueno, si tal vez tuviéramos audios, de repente... ¿Cree que la corrupción ha llegado incluso al Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que la corrupción está en todo lado. Y lo bueno ahora de tener esta información, estos sistemas de comunicación, es que nos enteramos del detalle y de cómo. Lo bueno y lo malo, por supuesto, ¿no? Yo creo que todos están ahora avisados. Lo que han hecho puede ser que se conozca, y entonces creo que cada quien tiene que tomar su decisión incluso, para actuar bien. Eso es lo que hay que hacer. Incluso en estos audios se ha mencionado a personajes vinculados al ex partido que usted representaba, ¿no? Al APRA. Se habló de Mario Mendoza, finalmente fue detenido. Incluso Mauricio Mulder fue mencionado en los audios. Sí, no tengo ningún comentario. Yo no estoy en ese partido hace mucho tiempo. Ahora, justamente lo que usted comenta, en el tema de la OMPE, el principal funcionario de la OMPE tuvo que dar un paso al costado. Y el señor José Cavaza en algún momento asesoró a la OMPE. Hemos visto cómo se benefició a este partido Podemos por el Perú, si no me equivoco, del señor Luna. ¿No? Pero no solo la OMPE. Uh-huh. Muy pocos han reparado que el juez Inostroza era el presidente adjunto o suplente del Jurado Nacional de Elecciones. Uh-huh. O sea, nada menos. Haber alguna influencia ahí. Nada menos, ¿no? Entonces, yo creo que están avisados todos, simplemente actúen de acuerdo a lo que la ley plantea y administren justicia. Pero hablemos ya de propuestas, porque también está el tema, el temor de la ciudadanía de las concesiones que se dan. Hemos visto que en esta gestión del señor Castañeda siempre hubo esas famosas renegociaciones, gastos adicionales por tal y tal. ¿Usted cómo va a garantizar esta etapa? Porque obviamente hay muchas megaobras que imagino usted está planeando. ¿Cómo la transparencia, cómo lograrla y cómo evitar que las empresas a veces abusen de gestiones? ¿No? Todo contrato con el municipio metropolitano de Lima bajo mi liderazgo
tendrá obligatoriamente una cláusula de probidad, grande o pequeño el contrato, sea que vendas papel o sea que hagas una obra pública importante. Lo que significa que si hubiera la hipótesis negada, pero si hubiera la posibilidad de un acto delictivo, el contrato queda inválido inmediatamente, sin ningún lugar a reclamo. Y yo agregaría que no solamente la empresa involucrada quede ya sancionada, sino las personas que están formando la empresa también. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que cambian de razón social y se vuelven a presentar, ¿no? Entonces, eso es un tema primero. En mi plan de gobierno, que ya lo pueden bajar, está enriquecornejo.pe/plan. Allí está ya el primer proyecto de ordenanza que queremos aprobar el 1 o 2 de enero del 2019. La política anticorrupción del municipio metropolitano de Lima, que incluye temas como este, que incluye, por ejemplo, el hecho que todo funcionario del municipio que tenga la posibilidad o el trabajo de actuar con las personas, o sea, ventanilla, es decir, el que atiende al público, el que da las licencias, el que autoriza los permisos, el que anda vigilando que la defensa civil sea la adecuada, el que cambia o no la zonificación, esas personas, por su cargo y por la sensibilidad que puede tener un impacto en corrupción, tienen que ser de un perfil muy especial. Y aquí viene el cambio. No bastará que cumplan el perfil de ser profesionalmente lo que corresponde, que no tengan antecedentes, eso ya no es suficiente. Hay personas que están en la cárcel y cumplían con todos los requisitos y no tenían antecedentes, trabajaban subterráneamente. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con licencias, yo no puedo ser una persona que tenga deudas. No, porque siempre ocurre que la corrupción se da en pequeñas oficinas, digamos, de una institución, y la autoridad, la cabeza, luego desconoce. Bueno, a veces, o a veces la autoridad está metida, o a veces no. Pero lo que quiero decir es que si yo tengo que administrar licencias, que es un tema muy vulnerable, yo no puedo ser una persona que dentro de 10 días se le esté venciendo una letra o un crédito. Porque estoy en posibilidad de ser tentado por la corrupción con mayor razón. Personas que tienen obligaciones con varios hogares. Personas que tienen contratos que están por vencer. Y respecto a los contratos que ya están vigentes, por ejemplo, de grandes obras como el Metropolitano. Yo, por fin, empezaré la concesión del Metropolitano. Es increíble. Han pasado varios gobiernos del señor Castañeda y un gobierno de la señora Susana y no han completado los 12 kilómetros entre Naranjal y Chimpubollo. Como el municipio no ha completado esos 12 kilómetros, como no ha cumplido su tarea, los concesionarios tampoco empiezan los 10 años de la concesión. ¿Y qué más ofrecen transporte? Hay un candidato que ofrece la construcción de grandes teleféricos que puedan unir las zonas altas de Lima con las vías principales. Eso es como poner un curita cuando se te está produciendo ya la gangrena. O sea, está saliendo ya la hemorragia de una manera tal que ya la cosa está muy fuerte. Por supuesto que los teleféricos pueden servir, sobre todo para llegar al cerro. Esto no es novedad. En Medellín, en Colombia, los teleféricos bajan a la estación del metro, pero existe el metro. Exacto. Un metro es un tren que va con 6 vagones. Cada vagón va con 200 personas. Un viaje del tren van 1.200 personas. En un teleférico pueden ir 40, 50 personas. Entonces, yo puedo usar el teleférico, pero no lo puedo poner como la alternativa. Esto no es Disneylandia, ¿no? Aquí tenemos que hacer que el grueso de las personas tengan un transporte digno. Para eso tenemos que avanzar rápidamente en las líneas del metro, interconectarlas con el Metropolitano, iniciar la concesión del Metropolitano, ampliar sus rutas, pasar de buses articulados a buses biarticulados. Un bus articulado que ahora tenemos puede tener 100, 120 personas. Un bus biarticulado tiene 240 personas. Y tengo que lograr que la distancia entre bus y bus, la distancia entre tren y tren en una punta, sea más chiquitita, para que justamente no pasen las colas y todo lo que hoy pasamos. Esas son medidas inmediatas. Y en los contratos, línea amarilla, ruta de Lima, tenemos que ver una forma inteligente de renegociarlos, porque tienen un problema de origen, que nadie lo ha planteado hasta ahora con seriedad. No se trata de decir no al peaje, claro, eso es bien interesante, pero no resuelve el problema. ¿Y se ha puesto usted una meta en cuánto tiempo podría resolver este problema de transporte? ¿Un año? No. Este tema de los contratos. El transporte, básicamente. El tema del transporte hay que solucionarlo, vamos a ponerlo así, ya que estamos en una universidad,
El sistema de transporte tiene que ser como el sistema circulatorio del cuerpo humano. Corazón, arteria, vasos capilares, venas. Tú no podrías suponer que una vena no se conecta con el capilar, ni el capilar no se conecta con la vena, ni con la arteria. Hoy día tenemos un sistema de transporte que no se conecta con nada. El corredor azul nace en el RIMAC, termina en Miraflores. ¿Con qué se conecta? Con nada. Entonces yo tengo que hacer que el corredor azul, si nace en el RIMAC, nazca en alguna estación del Metropolitano. Y tengo que hacer que termine en Miraflores, en alguna estación del Metropolitano o en alguna estación del tren. Si quieren hacer el tren de cercanías, bienvenido, el gobierno ha anunciado, muy bien, van a hacer el tren de cercanías. Quiero que se conecte con la estación de la línea 2 del metro, me quedo, o con la estación de la línea 1 en Villa El Salvador del tren. Entonces empezamos a hacer sistema. Eso va a demorar más de 4 años, pero hay que empezarlo ahora. Mientras eso va ocurriendo y vamos teniendo una cultura integral, porque allí, cuando tengamos todo el sistema funcionando, la gran alternativa será no te subas a tu carro particular. Ándate solo en el metro, en el Metropolitano y con tu tarjeta combo, ¿no? Un poquito de metro, un poquito de Metropolitano. Mientras eso, durante los próximos 4 años sí podemos aligerar el tráfico sustantivamente. Y yo ofrezco en el primer año bajar 30 minutos de las 3 horas promedio que hoy dedicamos. 30 minutos. ¿Cómo? Con 12 medidas de ingeniería de tránsito. ¿Cuáles? No se preocupen, no voy a decir las 12. Las pueden ver en el plan. Voy a decir 2 nada más. En hora punta, prohibido ingreso de camiones de carga entre 7 de la mañana y 10 de la mañana, entre 5 de la tarde y 9 de la noche. En esas horas no entrarán a Lima, para lo cual tengo que hacer, para que la cosa funcione, que esos camiones, sobre todo los que hacen logística, depósitos de mercadería, etcétera, trabajen de madrugada. Tengo que hacer que los centros comerciales abran de madrugada. Pero los privados, ¿qué va a hacer una protesta, quejarse? ¿Pero por qué, si les voy a ahorrar el tiempo? No sé, económicamente, que no, bueno, se pueden en esas horas. No, al contrario. Si yo les demuestro que van a ganar media hora, van a vender media hora más. Van a llegar más temprano a su casa. Van a poder ver que sus hijos se duerman y no los encuentren dormidos. Van a bajar su estrés. Van a mejorar sus pulmones. También, ¿no? Van a aligerarme el tráfico. Todo es un gana-gana. Claro, al principio podemos decir, bueno, ¿cómo funcionará? Bueno, hasta Cristo tuvo que mostrar la llaga para que el apóstol creyera. El último tema, y muy breve porque estamos contra el tiempo, el tema de la seguridad y el reordenamiento del centro histórico. Hemos visto que hay mucho comercio ambulatorio, también en la periferia, hemos visto la vía de evitamiento que conecta también al RIMAC, toda una situación grave. ¿Cómo ordenar esto, no? Lo primero que haré el 2 de enero del 2019 es, como autoridad de Lima, hacer una denuncia, se llama demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Para que ningún juez de ninguna parte del Perú pueda administrar la ciudad con una acción de amparo que pida alguien. Y con esa autoridad, que estoy seguro el Tribunal Constitucional me dará. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice como ministro de Transportes. Yo soy el responsable que ya no hayan autos usados con timón cambiado en el Perú. Se prohibió en mi época, porque gané una demanda de competencia. Una vez que tenga ya carta libre dentro de la ley para hacer que el centro histórico sea ordenado, entonces sacaré todo lo que hay ahora ahí, prostitución, calles que están dedicadas a cualquier cosa menos a una zona histórica y turística como el centro histórico, lo pondré en valor y podremos ir al centro histórico de día o de noche con seguridad, generando un espacio de destino turístico. Hay muchos que han comparado lo que pasaba con Alberto Andrade en su momento, donde había 0 ambulantes y ya las casonas están siendo abandonadas por esta gente de mal vivir, versus lo que pasa ahora, y hay una diferencia abismal. Lo que pasa es que algunas personas usan la ley para evitar que se les saque. Hacen una acción de amparo, el juez les da una medida cautelar y se quedan. Y van pasando las autoridades y no pueden resolverlo. Por eso lo que voy a hacer es, ya lo hice. Lo dice la Constitución, lo puedo hacer y no hay forma. Porque si tú le pides al Tribunal Constitucional, dígame en una sentencia, ¿quién tiene que ordenar la ciudad? ¿El alcalde o el juez? Te va a decir con toda seguridad el alcalde, y se acabó. Un juez que ya va en contra, después de eso, prevarica. Y en cuanto a la inseguridad, por si acaso, esta es una competencia para ser alcalde de Lima. Algunos candidatos se han equivocado y creen que van a ser ministros del interior o jefes de la policía. Dice que van a acabar con el crimen. Y uno va a comprar 2.000 patrulleros, el otro no sé qué va a hacer. Muy bien. Por si acaso, hay una pastillita muy barata que se llama ubicaína. A veces no está en la farmacia, pero es bueno tenerla, ubicarse. El municipio de Lima necesita un liderazgo. Y como la población tiene la inseguridad su principal problema, el alcalde tiene que tomar ese problema, pero no ser policía. Conversar
coordinar con la policía, facilitar el trabajo de la policía, pero sobre todo, prevención. Calle oscura, calle iluminada. Esquina de raqueteo, violencia, esquina de deporte, recreación y cultura. Cachina donde se vende robado, prohibido vender robado. ¿No? Eso es lo que puede hacer un alcalde. Y por eso, el primer día que esté, también voy a hacer varias cosas, el primer día ya estoy preparado. Pero ahí se dan muchos permisos también municipales para la venta, ¿no? Pero por supuesto, el primer día voy a cruzar la Plaza de Armas y le voy a tocar la puerta al principal vecino de Lima, que es el señor presidente de la República. Y le voy a decir, señor presidente, transfiérame, como dice la ley, educación y salud. Y quiero trabajar en educación preventiva, educación por valores. Entonces, los delincuentes jóvenes podrán ser rehabilitados y podrán trabajar, educarse, hacer deporte, como creo que les corresponde a esa edad. Don Enrique Cornejo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ya en otra oportunidad seguiremos conversando de las propuestas ya cuando ya llegue el momento de la elección y esperemos entonces que hablemos también de las encuestas en aquella oportunidad. Claro. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. La posibilidad de salir a las calles y conocer personas e historias a las que no todos tienen acceso. Eso es lo que nos impulsa. El detalle de las noticias en primer plano. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Willax Televisión. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. ¡Aquí estamos a todos! Honorable Congreso, por favor. A las 11 de la noche de lunes a viernes. Y si nos vamos, nos vamos todos. Veintitrés heridos es el saldo del choque de dos trenes cuyo destino era la ciudadela de Machu Picchu. Todo se habría ocasionado por la protesta de algunos turistas nacionales quienes bloquearon la vía férrea impidiendo el paso de uno de los trenes. Momentos de alegría se vivían dentro del vagón del tren de la empresa Incarrail, sin imaginar que minutos después serían fuertemente impactados por otro tren de la empresa Peru Rail, cuyo destino también era la ciudadela de Machu Picchu. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 88 de la vía Machu Picchu, entre Ollantaytambo y Aguascalientes, dejando como saldo 23 heridos. Una colisión frontal, sino por la parte trasera del tren de... En alcance, en la zona del kilómetro 88. Kilómetro 88 por Iguayachina, donde se ha suscitado un accidente no muy grave, sino leve, porque si hubiese sido un choque frontal, de repente los resultados hubiesen sido totalmente graves. Pero, sin embargo, solamente se ha tenido 14 heridos de bastante gravedad, no de mucha gravedad, y 9 heridos con policontusos, en total 23 heridos en este siniestro. Para ello, nosotros hemos tenido una llamada a las 8:40 de la mañana del suscitado el accidente. Los heridos, algunos peruanos y otros de nacionalidad extranjera, fueron inmediatamente evacuados en camillas,
pues algunos de ellos no podían caminar debido a las fuertes lesiones causadas por el impacto, y fueron conducidos primero al centro de salud de Ollantaytambo, de donde fueron trasladados hasta la clínica Cima, O2 y Pardo en la ciudad imperial. Según la policía, todo se habría ocasionado porque un grupo de 30 turistas nacionales, al no poder comprar sus pasajes con destino a Machu Picchu Pueblo, realizó un bloqueo humano en la vía férrea, a la altura del kilómetro 82, impidiendo el paso del tren Incarril de los residentes. Ante esto, la empresa Incarril emitió un comunicado informando que, tras la asistencia a los heridos, se realizará una investigación para determinar los motivos que ocasionaron este lamentable accidente. Asimismo, informó que el servicio de trenes se encuentra suspendido hasta que las autoridades permitan nuevamente la circulación de estos. Y la teniente de brigadier, quien fue una de las primeras en arribar al lugar de este choque, comentó cómo se suscitó el accidente y en qué condiciones se encontraron a los heridos, que luego fueron evacuados adecuadamente por miembros del cuerpo de bomberos. Bueno, hemos tenido la información más de todo a las 9:58, que nos informan de que había colisionado el tren. Y como miembro de la compañía de bomberos, hemos acudido a ver qué había pasado, hemos atendido a todos los pacientes, hemos realizado un triaje adecuado para poder evacuarlos adecuadamente a todos los pacientes que han sido transportados por el medio. Más o menos, ¿qué tipo de heridas, qué tipo de lesiones tenían los accidentados? Hemos tenido fracturas expuestas, golpes a nivel de columna, hematomas, y también pacientes que han sido debidamente estabilizados para ser evacuados. ¿En qué circunstancias chocaron estos dos trenes? No tenemos mucho conocimiento, pero sabemos que uno de los trenes estaba parado y el otro, que venía de Ollantaytambo hacia Machu Picchu, ha colisionado. Y durante un operativo de la policía y fiscalizadores del municipio capitalino en Puente Nuevo, se logró intervenir a 200 vehículos, algunos de ellos conducidos por ciudadanos venezolanos, quienes manejaban haciendo uso del brevete que es válido solo en su país. Durante un operativo conjunto entre los agentes de la Policía Nacional y el personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima, los efectivos intervinieron a aproximadamente 200 vehículos por diferentes infracciones al reglamento de tránsito, de las cuales 20 de estas unidades fueron llevadas al depósito de la Comuna de Lima. El coronel Carlos Llerena, jefe de la División de Tránsito de la Policía Nacional, señaló que la policía tiene conocimiento de que hay varios ciudadanos venezolanos que están conduciendo haciendo uso de un brevete de su país y así hacer servicio público en la capital. Ellos tienen que convalidar el brevete de su país, lo tienen que convalidar acá con nosotros, pero para eso tienen que traer un documento del Ministerio de Transportes de su país, que tiene que estar apostillado por Relaciones Exteriores de su país. Solamente así, con ese documento, se puede hacer la convalidación correspondiente en el Perú y le dan la licencia que corresponde al país, del país de donde el señor viene. Caso contrario, el señor tendría que comenzar como todo peruano acá, con hacer el examen y todo lo demás, y solamente con la licencia A1, y eso tampoco le permite manejar vehículos de servicio público. Uno de los choferes venezolanos intervenidos señaló en su defensa que era la primera vez que manejaba una combi, a solicitud del dueño de la tienda donde trabaja. Cabe mencionar que este operativo también se realizó de manera simultánea en otros 4 puntos de la capital. Bueno, 3 sujetos fueron capturados y golpeados por los vecinos de la urbanización Las Brisas en Santa Rosa, en el límite del Callao y San Martín de Porres. Cansados de la delincuencia, también quemaron la mototaxi que estos malhechores usaban para delinquir. José Lescano Quintana, Juan Velázquez Castro, alias Botija, y Cristian Noal Nolasco son acusados de haber robado el celular a una mujer y de ser responsables de los constantes robos que sufren pobladores de la zona. Al interior del vehículo, que quedó además completamente calcinado, encontraron un arma de juguete, un cuchillo y 6 celulares. En las imágenes registradas se observa los sujetos amarrados luego de que fueran sorprendidos robando. Los testigos intentaron lincharlos como venganza. Asimismo, los pobladores denunciaron la poca presencia de la municipalidad de San Martín de Porres por estar ubicados en el límite con el Callao. Los malhechores fueron trasladados a la de Pincri de Los Olivos.
Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. Esto es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Desde un mundo mágico regresa Trapitos al Aire, el show. ¡Rolly, despierta! Con un programa lleno de sorpresas, invitados y grandes premios. ¡Trollis! ¡Esos son mis trollis! ¡Son mucho ritmo! ¡Son mis trollis! Zully y Joselito buscarán los mejores talentos. ¡Realmente un acto fuera de serie! La diversión está garantizada en Trapitos al Aire, el show. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Willax Televisión. Carlos Álvarez hará que tus noches sean más divertidas. ¡Aquí estamos a todos! Honorable Congreso, por favor. A las 11 de la noche de lunes a viernes. En los desayunos de Correo Auxil y Willax, agentes de la Policía Nacional dieron cuenta que un catequista utilizaba cuenta falsa en la red social de Facebook con la finalidad de captar a menores de edad. El hecho ocurrió en Cajamarca. Según la policía, habría utilizado una cuenta de mujer en Facebook con el nombre de Consuelo Terán y luego de lograr que las menores tuvieran cierta confianza, les habría solicitado fotografías de las adolescentes desnudas con el cuento de convertirlas en modelos o anfitrionas. Incluso las habría citado en hoteles, pero las menores nunca veían a Consuelo Terán, sino a este sujeto que habría pues excedido y habría intentado aprovecharse de estas jóvenes. Bueno, y las cámaras de videovigilancia municipal de Cajamarca captaron los precisos instantes que un motociclista pierde el control de su moto y choca con un auto station wagon estacionado en la calle, cayendo abruptamente ante el asfalto. El hecho ocurrió en la cuadra 1 del Jirón del Comercio. La que llevó la peor parte en el accidente fue su acompañante, quien sufrió una fractura de su quijada. Los conductores de otros vehículos auxiliaron de inmediato a la pareja de heridos, mientras llegaban los efectivos del Serenazgo, que finalmente lo trasladaron al hospital más cercano. La pareja de motociclistas heridos fueron identificados como Aarón Leonardo Padilla, de 22 años, quien conducía la moto, y Ana María Sánchez Sotomayor, de 19, quien resultó más afectada. Vamos con información de madrugada que envía César Grados. Un camión que transportaba un container quedó atascado en la vía expresa a la altura del puente 28 de julio. El vehículo pesado de placa D30972 ingresó justamente a la vía expresa y chocó contra el soporte del puente de la avenida 28 de julio. Y vemos las imágenes. Este sujeto no midió la altura aparentemente de este vehículo y provocó este accidente, así que la situación entonces
pues es lo que usted ve en imágenes, esta carga pesada quedó ahí hasta esta mañana, que recién ha podido ser movilizada. Bueno, y en esta época de circos y espectáculos ha ocurrido un lamentable accidente en un circo ubicado en el Jockey Plaza en Santiago de Surco. Este espectáculo casi se convierte en una tragedia cuando los motociclistas que giraban dentro del denominado globo de la muerte chocan entre sí, cayendo abruptamente hacia la parte inferior de esta estructura metálica. Vemos ahí cómo se inicia pues el espectáculo. Es una maniobra bastante arriesgada que cotidianamente las vemos en los circos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, algo ocurre, se chocan entre sí, entra la segunda ronda, digamos, de motociclistas, pero entre ellos se enredan y finalmente ocurre esto delante de los asistentes, que obviamente solamente habían acudido para apreciar un buen espectáculo. Allí ocurre ese terrible hecho, lo cual hizo que los miembros de seguridad acudan raudamente ante la mirada atónita del público. Ellos afortunadamente solo terminaron con golpes y heridas en diversas partes del cuerpo. Bueno, y vamos con esta siguiente información. Anoche los policías y agentes municipales han recuperado un espacio público en Comas, ¿no? Esto ha ocurrido con el apoyo de 428 efectivos policiales de las unidades especiales de la región Lima, y se procedió justamente a recuperar esta zona en la avenida Universitaria y San Felipe, donde funcionaba este mercado en pésimas condiciones de higiene y malogrando prácticamente el distrito. Esto se registró sin ningún problema y la situación pues ya ha sido controlada. Bueno, y ahora nos vamos a Ayacucho. Un saldo aproximado de 9 heridos y 2 personas fallecidas dejó el impacto de un bus contra un cerro en las inmediaciones de la vía Libertadores en la región Ayacucho. La unidad de transporte circulaba por la vía cuando impactó contra un cerro a las 5:30 de la mañana. El bus, tras colisionar contra el cerro en la zona de Apacheta, en el distrito de Vinchos, quedó de un lado. Trascendió que la unidad venía desde Lima con destino a Ayacucho. Primeras informaciones señalaron que una persona falleció en el lugar del accidente, mientras que la otra feneció cuando era llevada al hospital regional, donde también fueron trasladados los heridos. Efectivos de la policía de carreteras a las ambulancias atendieron esta emergencia en la vía Libertadores. Gracias por conectarse. Los desayunos de Correo Usili Vilas. No olvide activar el botón de notificaciones de esta emisión en vivo, pues diario Correo transmite una serie de hechos a lo largo de la mañana en el Congreso de la República, temas policiales. Además, esta noche vamos a tener también emisiones en vivo porque se ha informado que llega Ricardo Gareca al Perú. Va a haber un periodista que va a estar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero antes tenemos también la conferencia de Juan Carlos Oblitas al mediodía, que va a decir respecto a Edwin Oviedo, toda una situación que esperamos con expectativa. Y por cierto, también no olvide visitar diariocorreo.pe. diariocorreo.pe, con toda la información actualizada, local e internacional, política y también deportiva, diariocorreo.pe. Hasta mañana. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior,
estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que es fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. ¿Así cualquiera, pregunto yo? Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero. No quiero vivir en una oficina. No quiero un jefe para siempre. No quiero que las fronteras me detengan. No quiero dejar de cuidarme. Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar. Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero. Y sé también cómo conseguirlo. En USIL te ayudamos a lograr lo que te propongas. Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales, formación bilingüe y en gestión empresarial. Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte. Inscripciones abiertas en usil.edu.pe. Es duro. Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto. Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican. Ya me ha pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada y mis tardanzas cuentan como inasistencias. Estoy en el límite y no me volverá a pasar. ¿Qué hora es en este momento? 6:15 a.m. Mi actitud puede más. ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil. Ya quité las cortinas. ¿Sale el sol? Salgo yo. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas. Sede Lima Norte, sede Magdalena.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos al bloque de espectáculos en los desayunos de Correo Yusil. Hoy, primero de agosto, por fin, primero de agosto, a ver cómo le habrán pasado el fin de mes en julio. Espero que no estén gastando, amigos. Tienen que cuidar, por favor, hay que ahorrar. Hoy tenemos una mañana distinta en el programa porque ya está con nosotros Yair Mendoza. Vamos a tenerlo en una entrevista única en el programa. Pero antes vamos a hablar acerca de las noticias coyunturales. Primero sobre el caso de Tilsa Lozano, quien ha criticado nuevamente a Magaly Medina. Y es que recordemos que la periodista ya confirmó que no va a ingresar a la televisión por ahora. No tiene una propuesta en ningún canal, no tiene todavía ninguna salida como conductora, pero Tilsa nuevamente arremete contra ella e incluso le dedicó unas cuantas palabras. Vamos a leerlos para que ustedes lo puedan conocer. ¿Qué le parece que Magaly decidió no continuar en televisión? Ella decidió, yo pensé que la habían sacado, porque se veía venir con 2 puntos de rating, no se puede mantener un programa. Estaba Yasmín en ese horario y otros chicos que eran inexpertos, hacían más rating que ella. Incluso Tilsa Lozano le dedicó otras palabras donde empezaba a hablar sobre el estilo que tiene Magaly Medina. Y por ahí le dijo, para hablar de moda, primero tienes que saber vestirte. No importa la marca ni la ropa que tengas. La cosa es saber combinar, aunque la mona se vista de seda, señores. ¡Qué escándalo! Con Tilsa Lozano nuevamente para hablar de su archienemiga Magaly Medina. Pero como conocemos también a Magaly, a la periodista pelirroja, definitivamente va a responder a esos comentarios y dirá algo al respecto. Por supuesto que lo mencionará. Pasando a otras noticias, señores. Karen Schwartz respalda a Essy Oliva luego de que se haya dado a conocer que Carlos Cacho, el maquillador que le hace 3 años en su programa donde él conducía, sacó unas imágenes totalmente donde daban a conocer un video íntimo que dejó mal parado al cantante. Recordemos que Essy Oliva sacó una demanda en contra del maquillador y salió a favor ahora la resolución donde Carlos Cacho tendrá que pagar una suma cuantiosa para reparación civil, así como también tener 3 años de prisión suspendida. Karen Schwartz habló al respecto y ella menciona de que respalda en todo a Essy Oliva. Menciona que no le preocupa si Carlos Cacho llegará o no a apelar, porque al final la justicia siempre saca la verdad de las personas. Entonces, ella como su pareja, como su incondicional amor, la madre de su hijita también, va a estar siempre apoyando a Essy Oliva, sobre todo en este momento tan tenso para él. Y que al menos sabemos que Carlos Cacho todavía no ha comentado nada al respecto, pero de todas maneras va a llegar a responder algo en las redes sociales. Y ya para terminar, amigos, cambiando el tono de la información, la hermana mayor de Michelle Seifer nos sorprendió en las redes sociales porque publicó unas imágenes donde asegura que ya está solamente a 5 días, bueno, 4 en realidad, de casarse con Eric Tejada, el papá de sus 2 hijitos. Ella publicó unas fotografías que vamos a ver a continuación, donde aparecen los accesorios que se pueden ver la tiara, ahí está en la imagen, dicen faltan solo 5 días, eres el regalo de Dios y la joya más preciada. Se ve ahí incluso el anillo, los detalles del manicure que va a usar Kimberly Seifer, que es la mayor de la Seifer, y también se ve la tiara que aparentemente usaría cuando llegue al altar. Ahí podemos ver también la invitación, Kimberly y Eric, que podemos ver incluso con detalles dorados, entre otras cositas. Igual, si está publicando por ahí alguna imagen de su vestido o del vestido con el que va a tener la recepción, lo vamos a mencionar en el programa para que ustedes lo sepan. Yendo ya a las noticias internacionales, amigos, el certamen de Miss Universo 2018 se celebrará en Bangkok el próximo diciembre y según anunciaron en la capital tailandesa, los organizadores del concurso de belleza y también las autoridades del país. Veamos. El certamen de Miss Universo 2018 se celebrará en Bangkok el próximo diciembre. Anunciaron este martes en la capital tailandesa los organizadores del concurso de belleza y las autoridades del país. La gala se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Impact Arena el lunes 17 de diciembre, para que los espectadores del otro lado del Pacífico puedan verlo en directo el domingo por la noche. La modelo española Ángela Ponce, de 26 años, se convertirá en la primera candidata transexual a Miss Universo, mientras Armenia, Kirguistán y Mongolia debutarán en esta edición. La corona la lleva la sudafricana Demi Leite Nel-Paters, que superó el año pasado en la final a la colombiana Laura Gómez y a la jamaicana Davina Bennett.
Esta es la tercera vez que Tailandia se convierte en anfitrión de este concurso. La primera fue en 1992, en el Centro de Convenciones Nacional Reina Sirikit, y ganó Michelle McLean, de Namibia. Bangkok volvió a repetir en 2005, cuando se coronó la canadiense Natalie Glebova, en una gala celebrada también en el Impact Arena. A punto de cumplir 50 años de carrera, tiempo en el que Alex Lora ha narrado con sus canciones la perturbadora realidad sociopolítica de México, el veterano rockero espera ver un cambio positivo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia al 1 de diciembre. De vándalos y borrachos. De voz rasposa y toque urbano, la inconfundible música de Alex Lora cumple 50 años de cantarle duro a los políticos y darle un desahogo a la vida diaria de la sociedad mexicana. Y ahora es muy simbólico que se cumplan los 50 años de Tlatelolco, los 50 años de los Juegos Olímpicos y los 50 años del Tri, precisamente en este momento en el cual estamos viviendo un cambio que esperamos todos que sea positivo para nuestro país, para la raza y sobre todo para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Pero este pionero de las canciones con crítica social en México no pone confianza ciega en el futuro mandatario izquierdista. Advierte que si López Obrador incumple sus promesas, nada le salvará de tener su canción. Siempre temerario, el Trilla ha cumplido esta hazaña con una larga lista de exmandatarios e incluso con el controvertido estadounidense Donald Trump. ¿Por qué no te mueres, Trump? ¿Por qué no te mueres, Trump? En 50 álbumes que componen su extensa discografía, ha explorado temas como la pobreza, la inmigración o la corrupción. Pero las raíces de la cultura mexicana, el amor, la amistad y la fiesta de la juventud, también han sido celebradas con su rock and roll. Si no hubiera sido por la música, pues no hubiera podido estar cotorreando con Kate Richards y Ron Wood, así como estamos cotorreando ahorita, y tomarnos un tequilita y yo regalarle mi playera de la Virgen a Kate Richards y él ponérsela para la tocada en el Foro Sol. Lora ha cosechado una legión de seguidores por todo el continente con más de 30 millones de discos vendidos, un premio a la excelencia musical de la Academia Latina de Grabación en 2011, un Ariel del cine mexicano y una condecoración por su labor artística y humanitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú en 2010 también figuran en su historial. Yo siempre desde chavito le decía a la Virgencita que me diera la gracia de poder ser rock and rollero, de poder dedicarme plenamente a rock and rollear, pero nunca pensé que pudiera hacerlo durante medio siglo, ¿verdad? Según dice el cantante, estar gritando y maldiciendo con una enorme cantidad de gente arriba del escenario es la magia que solo el rock and roll le ha podido dar. Porque México jamás va a ganar el mundial. Bien, amigos, ya estamos. Ahora sí vamos a hablar con Yair Mendoza y también nos va para que nos presente acerca de su nuevo éxito musical, Si tú no me amas, ¿verdad? Sí, contentísimo que me hayan invitado hoy. Bueno, ya he venido para promocionar mi primer álbum como solista. Hace algunas semanas lancé esta canción, Si tú no me amas, y la gente la está recibiendo muy bien y contentísimo de presentarlo también hoy aquí. ¿Qué tal ha estado tu semana? ¿Tranquila? Sí, tranquila, descansando por fiestas, ahí con algunos eventos privados, pero descansando, sobre todo para toda esa campaña que viene de promoción, ¿no? Que es muy importante para que la gente también pueda conocer el disco, que ahí ya lo tienes en tus manos. Aquí lo tengo el disco, amigos, para que ustedes lo puedan observar. Un disco muy, pero muy trabajado. Se van a sorprender porque también tiene aquí una parte donde se puede cantar el karaoke, así que para aquellas personas que tienen el corazón roto, quieren recordar un amor o por ahí dedicarle a alguien, aquí lo pueden encontrar con los éxitos de Yair Mendoza. Acerca de la producción de Si tú no me amas, Yair, ¿en qué te inspiraste o cómo nació la idea de esta canción? En realidad esta canción la compuse junto con Johnny Lao, que es un cantante peruano. La compusimos los dos. Es una historia de desamor, en realidad, de un amor pues que ya está terminando, que está en la etapa final y es donde tú le dices pues a esa persona, sabes que bueno, si tú no me amas, entonces lo mejor es que te vayas, te perdono por todo lo que pueda pasar, pero lo mejor es que te vayas. Entonces, de hecho, cuando nació esta canción, yo me metí un poco en la historia y yo ni la puedo complementar, pero yo creo que todo se basa en meterte en el zapato de lo que pueda sentir la persona en ese momento, de lo que tú puedas haber sentido en algún momento de tu vida, porque creo que a todos le ha pasado pues que en algún momento
una relación terminó y estás triste, deprimido, porque claro, bueno, sientes que se acabó el amor y eso te ayuda también a que puedan brotar esos sentimientos y poderlos plasmar en una canción, ¿no? Pero a nivel personal, el corazón roto no está, ¿cierto? No, a nivel personal no. O sea, ¿estás inspirado? Estoy súper tranquilo, súper feliz, disfrutando de mi música, disfrutando de este momento que para mí es uno de los momentos más importantes de mi vida, de mi carrera musical, y tranquilo, el corazón creo que está muy tranquilo y muy feliz. Bien, Yair, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero volviendo vamos a tener la canción en vivo y también vamos a pasar parte del videoclip para que ustedes lo puedan observar, amigos. Así que no se muevan y venimos con más. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores USIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Bien, amigos, estamos ya de regreso. Justo estaba conversando con Yair acerca y que me comentaba que es fanático de Luis Miguel. Ya somos 2, Luis Miguel, eres nuestro sol acá del Perú también. Pero vamos a poner imágenes ahora del nuevo éxito musical de Yair Mendoza para que ustedes lo puedan disfrutar. Existen mil maneras de decirte quiero. Existen mil maneras de decir lo siento. Pero no existe forma de decirte adiós. Tú vienes y te vas cuando te falta tiempo. No te importó romper con nuestro juramento. Creo que yo en tu juego soy el perdedor. Ya basta de jurar con tanta hipocresía que eres mía porque sé que es mentira. Me lastima el frío de tu corazón. Atiéndeme, mujer, no pierdas más el tiempo. Es hora de marcharte, nos llegó el momento del final. Ya basta de inventar. Si tú no me amas, si tú no me sientes, dime adiós que yo no puedo, aunque lo intentes. Merece, te perdono, pero vete. Yair, ¿alguna vez te han comentado que tienes el registro musical parecido a Noel Chagris? En realidad no, o sea, te comento, ¿no? Yo tengo referentes musicales
De hecho, me han ayudado a poder desarrollar como que un estilo propio. Uh-huh. Sin Bandera siempre ha estado presente, Luis Miguel, Luis Fonsi, por ahí Michael Bublé. Y creo que de todos he podido como que captar algunas cosas y he podido armar mi propio estilo, ¿no? Pero no me habían dicho que me parecía nunca... Entonces la primera, me sí, siento afortunada. Sí, sí. ¿A qué edad descubriste el talento innato que tienes en el canto? En realidad desde muy niño siempre he estado ligado a la música. Mi papá siempre, a mi hermano y a mí, nos ha tenido bastante con el tema de la música. Yo a los 12 años más o menos entré a una agrupación de música latinoamericana. Y siempre tenía curiosidad por aprender a tocar instrumentos musicales. Comencé uh-huh. tocando el bombo y un día el vocalista faltó y me dijeron, oye, como te hemos escuchado cantar, ¿no quieres probar? Y entonces ya, yo dije, ya, súper joven, ¿no? Ya, pruebo. Y probé y ahí me di cuenta que o sea, que sí, era lo que me gustaba, ¿no? Uh-huh. Comenzó de una casualidad y una cosa fue llevando a la otra y la música pues siempre estuvo presente, pero yo creo que en la adolescencia es donde me di cuenta que realmente era lo que me gustaba hacer, me gustaba cantar y me gustaba estar cantando todo el rato. Y la música, pues, yo creo que en ese momento de mi vida fue muy fuerte, ¿no? Para, uh-huh. para poder decidirme a emprender esta carrera, ¿no? ¿Y el género siempre fue el romántico? Siempre. Siempre desde adolescente, desde mi primera enamorada, siempre estaba ahí romántico, así 100%. Uh-huh. Yo creo que es una de las cosas que más me han caracterizado durante estos años, que la música romántica es como que fluye, me fluye bastante bien, o sea, me queda bastante bien, yo me siento muy cómodo en el género. De hecho, he cantado de todo durante estos años, he cantado salsa, he cantado cumbia, he cantado de todo, uh-huh. pero siento que uno de los géneros donde más cómodo me siento es en la balada. Uh-huh. Y me estabas también comentando que a raíz del éxito que tuviste en La Voz Perú, te llegó pues a tener más consolidado en el aspecto de la música, conociste incluso al productor que te ayudó a tener esa fama también. Sí, a raíz de La Voz yo creo que las puertas se fueron abriendo, que las cosas fueron fluyendo de manera súper natural. Tuve la oportunidad de conocer a Diego Rivera, que es mi productor musical, y todo fue caminando de una manera de verdad increíble. Apareció la oportunidad de viajar a Los Ángeles para poder grabar esa producción y llegamos allá con toda la ilusión de poder hacer un buen trabajo y encontrarnos pues con estos músicos también de clase internacional que han tocado pues con los artistas quizás más importantes del mundo de la música, inclusive con Luis Miguel, con Andrea Bocelli, con Phil Collins, y era un sueño para mí. Era un sueño que comenzó hace casi 2 años y medio, 3 años, cuando yo entré a La Voz, para que la gente conozca un poco mi talento, ¿no? Porque claro. Yo, si bien es cierto, venía trabajando en la música, nunca había tenido la oportunidad de exponerme en televisión, ¿no? Y yo creo que sí, una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi carrera ha sido participar en La Voz. Uh-huh. Yo creo que sí. Y al principio, cuando salías en cámaras, ¿no te fue difícil el tema del miedo escénico o ya lo estabas dominando? Siempre tengo nervios, ¿eh? O sea, yo te soy sincero, las cámaras como que me intimidan un poco. Siempre tengo nervios cuando voy a salir a cantar. Inclusive ahora estuve en los 4 finalistas uh-huh. y también me sentía como si fuera la primera vez, porque de hecho siempre hay un toque de nervios ahí, claro. pero en el momento que empiezo a cantar me olvido de todo, solamente me concentro en lo que estoy haciendo y ya como que me pierdo un poco de todas esas luces y todas esas cámaras, es como que si estuviera yo solito cantando en ese momento, ¿no? Nosotros también queremos ahorita perdernos con tu registro musical, Yair. Queremos que nos cantes en vivo, porque ya justo está Jenny, Charlie, me están pidiendo, quieren escuchar la canción. Así que vamos a escucharla en vivo. Tú no me amas. Ajá, exacto. Existen mil maneras de decir te quiero. Existen mil maneras de decir lo siento. Pero no existe forma decirte adiós. Tú vienes y te vas cuando te falta tiempo. No te importó romper con nuestro juramento. Creo que yo en tu juego soy el perdedor. Ya basta de jurar con tanta hipocresía que eres mía, porque sé que es mentira. Me lastima el frío de tu corazón.
Atiéndeme, mujer, no pierdas más el tiempo. Es hora de marcharte, no llegó el momento de final. Ya basta de intentar. Si tú no me amas, si tú no me sientes, dime a Dios que yo no puedo aunque lo intente. Si tú no me amas, ¿por qué me enloqueces? Mi amor es puro y esto no es lo que merece. Te perdono, pero vete. Gracias. Bravo, bravo, chicos. Jenny, por favor, acá veo una paparazzi a Jenny, está súper contenta. Mayrita, ha venido Mayrita, no puedo creerlo. Mayrita es nuestra, podría decir, nuestra muleta de la suerte acá del programa. Siempre, cada vez que viene, viene con un aura súper genial. Yair, sí, me estabas comentando que en Fiestas Patrias tenías ya agendadas ciertas actividades. Para cerrar el año, ¿cómo vas en respecto a ese tema? Ahorita estamos preparando el concierto de lanzamiento del disco, que va a ser, bueno, si Dios quiere, al aire libre, para que la gente pudiera disfrutarlo. Por ahí que es la última semana de agosto, ahorita. Ajá. Así que me imagino que en estos días ya vamos a estar soltando la fecha exacta con el horario. Y ahorita súper enfocado en promocionar el disco, que la gente lo pueda escuchar, que la gente lo pueda seguir en todas las plataformas musicales, en mis redes sociales también. Pero ahorita haciendo un trabajo bastante fuerte de promoción, porque yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Yo, o sea, estoy muy convencido que soy un artista nuevo y que de hecho es un camino muy largo todavía por recorrer. Pero creo que estamos comenzando bien y vamos poco a poco, ¿no? Uh-huh. Vamos poco a poco. Y ahí tengo una pregunta curiosa. Ya que estamos viendo ahora que en la escena musical varios artistas que empiezan en el género romántico, pero luego como que deslizan al género, se podría decir, donde está J Balvin, Ozuna, Maluma. Urbano, el urbano. Urbano, exacto. ¿Te interesaría, entrarías y te propondrían algo así? Yo no le cierro las puertas a nada, o sea, como te comentaba, yo he grabado de todo en realidad. Uh-huh. He cantado diferentes géneros musicales que para mí han sido retos poder grabarlos y poder ejecutarlos. Uh-huh. Pero ahorita yo quiero defender mi género, que es la balada. De hecho, es un género súper, súper, súper pequeño ahora comparado con todo el género urbano, pues, claro, que está ahorita de moda. Pero no le cierro las puertas a nada. De hecho, si me proponen algo súper interesante, de hecho que sí lo haría, ¿no? Pero por ahora creo que todavía hay un camino por recorrer en la balada. Creo que todavía, todavía hay para un poquito más. Uh-huh. Y para que la gente pueda escucharlo, ¿no? Pueda escuchar ese género en mí, en la forma en la que lo hago. Pero sí, a mí también me encanta el género urbano, me gusta. Aparte que no todo es así como J Balvin, hay también, claro, urbanos que también tienen su feeling, ¿no? Claro. Y sí, súper interesante, de hecho que sí. O sea, sí lo harías, sí, sí, lo podría, normal. Maneras, sí, claro, sí me aviento. Me gustan los retos, o sea, me gustan los retos, ajá, musicales. He grabado, como te digo, salsa, he hecho landó, he hecho música peruana, he hecho cumbia. Uh-huh. Y he hecho, pues, como decía, siempre ha sido un reto, pero me encantan los retos, o sea, me gustan los retos musicales. Y si me proponen grabar urbano, también sería un reto y lo haría con todo gusto. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Excelente, Yair. Y referente, bueno, hemos visto también que en las redes sociales la aceptación es muy buena. Los fanáticos te están felicitando por tu último éxito, así como también por las otras canciones. ¿Cómo te sientes al respecto por haber tenido o estás logrando tener la concentración de los fanáticos, ¿no?, que se están respaldando en tu carrera? Yo creo que lo más importante de esta carrera es eso, tener el respaldo de los fans, de la gente que te sigue, que aprecia, uh-huh, tu trabajo. Yo soy muy contento porque a raíz de mi participación en La Voz, la gente me conoció, conoció lo que hacía. Hace poquito tuve la oportunidad de también estar en los cuatro finalistas, justamente para retomar nuevamente eso, porque yo considero que también en el Perú, como industria musical, hay muy pocas ventanas donde uno puede darse a conocer. Entonces yo creo que aprovechar todas esas oportunidades es importante. Uh-huh. Y a raíz de los cuatro finalistas, la gente como que nuevamente me ha recordado y claro, hay gente que se ha sumado a mi club de fans, a mis redes. Y bueno, aproveché también para hacer el lanzamiento. Yo creo que es bastante importante tenerlos ahí, ¿no? Uh-huh. Inclusive les mando un saludo a las chicas del club de fans que me deben estar viendo. Y
Para mí es súper grato contar con su apoyo siempre, porque siempre, no todos los días uno está con los ánimos a tope, ¿no? Es verdad. Pero es cuando sales al escenario y sabes que por lo menos habrán 5 o 6 personas que han ido a verte, a ti es espectacular. Y es único. Sí, es ¿Y único. En los 4 finalistas tienes algún favorito? O... En los 4 finalistas, bueno, yo voy a regresar a la revancha, que es ahorita el 12 de agosto. Hay ahorita creo 4 mujeres y sí, todas cantan súper bien. Es que en el Perú hay talento de sobra. Lo único que falta es más mercado, porque talento hay, de verdad. O sea, nosotros como cantantes que nos conocemos entre nosotros, o sea, yo escucho a mis compañeros que también persiguen este sueño y de verdad digo, wow, qué tal talento tenemos acá, pero falta más industria, falta más mercado, falta que seamos un poco más nacionalistas con nuestros artistas. Porque si bien es cierto, o sea, las puertas están abiertas para todos los artistas internacionales, pero bueno, si tú lo tomas de ejemplo a Colombia, por ejemplo, que exporta cantantes, claro, que exporta artistas, México, que tiene una industria, o sea, gigante comparado con la que nosotros tenemos, y nosotros no tenemos nada que envidiar con respecto a cantantes, a compositores, a productores, a músicos, porque también tenemos músicos pues que están al nivel de músicos que tocan pues con artistas internacionales, ¿no? Sino que simplemente falta, yo creo que esa ventana para que la gente pueda conocerlos y puedan valorar un poco más al artista peruano. Perfecto, Yair. Bueno, hemos llegado ya al final del programa, amigos, pero brevemente, Yair, te pido por favor que invites al público a que puedan escuchar tu nuevo éxito musical. Bueno, invito a todos a que puedan escuchar mi nueva canción, mi nueva producción, que está en todas las plataformas musicales, en Spotify, en Apple Music. Los invito también a seguirme por mis redes sociales, como Yair Mendoza en Facebook, en Instagram y Twitter, como Yair Mendoza Perú. Y en mi página de YouTube también, como Yair Mendoza. Viene el concierto de lanzamiento, así que espero verlos a todos ahí para disfrutar de este disco que de verdad lo he grabado con todo el cariño del mundo y espero que les guste de la misma forma como a mí me ha encantado disfrutarlo. Te dejé un disco para que lo puedas disfrutar también y nada, estoy súper feliz de estar con ustedes y los invito nuevamente a que puedan disfrutar de esa canción y de todas las demás que están en el álbum. Bien, gracias Yair. Entonces nos despedimos. Mañana regresamos con Johnny Padilla, el dúo dinámico de los espectáculos. Ah, ya me autodenominé, chicos. Bueno, ahora sí, los dejo con Piero Jato y el bloque de deportes. Nos vemos mañana. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Yo trabajo y estudio al mismo tiempo. No es fácil, pero si te lo propones, puedes hacerlo. No importa la edad ni el trabajo que tengas. Imagínate yo, que trabajo viajando y aún así me doy el tiempo. No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria. O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo. Porque el límite te lo pones tú. En CEPEL logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral. Es tu turno de avanzar. Inscríbete en cepel.usil.edu.pe. ¿Hace cuánto que no duermes? 2-3 días más o menos. Es que estoy en finales. Por ejemplo, hoy día tuve un examen. Mañana me quedan otros 2 y ya termina todo. ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú, pero yo me siento bien. Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera. Pero ya mañana acaba todo y me voy a mi casa. ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre. Instituto de Emprendedores UCIL, un instituto con exigencia universitaria. Inscripciones abiertas, sede Lima Norte, sede Magdalena. Un profesional integral que se adapta al cambio.
Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de Comunicaciones, pasión e innovación. Eso es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos sabelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos al bloque deportivo aquí en los desayunos de Correo y Usil. Día clave para la selección peruana. Afirman que hoy decide Ricardo Gareca si es que continúa o no al mando de la selección peruana. Por ahora no han habido novedades, se espera que en el transcurso del día, tras la conferencia de prensa, que va a realizar el señor Juan Carlos Oblitas hoy al mediodía, haya novedades acerca de la renovación de Ricardo Gareca. Esperemos y que pues Ricardo Gareca continúe al mando de la selección peruana. Vamos a pasar a revisar los titulares. Continúa la polémica en torno a los nuevos. Comité consultivo de la Federación Peruana de Fútbol renunció tras el escándalo de Edwin Oviedo, Felipe Cantuarias, Gianfranco Catañola, Paolo Sacchi, Alfredo Ferrero y Luis Carrera dejaron el cargo en la Federación. De otro lado, André Carrillo afirmó que llegar a Arabia Saudita ha sido un paso adelante en su carrera. El jugador de la selección peruana brindó sus primeras declaraciones para el conjunto del Al Hilal. Y en noticias internacionales, Julen Lopetegui afirmó que será un reto apasionante reinventar el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. El técnico del cuadro merengue tendrá en Gareth Bale a su principal referente para esta temporada. Bien, esos eran los principales titulares del día entonces, y ahora vamos a pasar a revisar las portadas, como todos los días, por supuesto, arrancando con la de Diario El Bocón. Tenemos pura garra, ya no tenemos a Oviedo en portada, ahora es el equipo de Universitario quien protagoniza la tapa de Diario El Bocón. La U le volteó el partido a Boys y logró triunfo agónico con jugadores lesionados. Triunfo permite respirar a Cremas, que el sábado chocan con Sporting Cristal, así que ha sido un envión anímico para el cuadro crema en esta dura etapa que tiene peleando el descenso. Y quiero resaltar dos puntos, ¿no? Oviedo dice, sale otro audio, se propala conversación entre Oviedo e Inostroza por tickets para el Mundial. Y abajo, por supuesto, día clave para la selección porque Gareca llega a Lima para negociar y Oblitas dará una conferencia. De otro lado, la portada de Diario Depor, que indica, festeja con garra. La U perdía ante la misilera, pero en el segundo tiempo reaccionó y volteó el partido. Los goles de Siucho y Schuller empiezan a sacar del fondo a los cremas. Mientras que Mundo Deportivo dice, Kanté es la clave. El PSG quiere a toda costa al francés del Chelsea y su llegada facilitaría la marcha de Adrien Rabiot al Barcelona. El problema radica en que los Blés de momento no quieren venderle y la situación continúa bloqueada.
Mientras que la portada de Diario AS madridista dice: es un reto reinventar el equipo sin Cristiano, ¿no? Primera rueda de prensa de Lopetegui antes del partido con el United, y para Bale es una magnífica oportunidad de demostrar lo bueno que es. Justamente lo que mencionábamos, ¿no? De hecho, este equipo de Real Madrid va a tener en Gareth Bale a su principal figura. Tiene un Vinicius Junior que el día de ayer contra el Manchester United pues demostró una grandísima actuación. Es una buena oportunidad para que puedan explotar a este jugador joven del Real Madrid. Y ahora sí vamos a arrancar con información nacional primero, ¿no? Por supuesto, porque el Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol renunció tras el escándalo de Edwin Oviedo. Como bien dijimos al principio, fueron 5 los dirigentes quienes integraban este Comité Consultivo. Eran los asesores, por así decirlo, de la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol. Estaban muy al pendiente de las tomas de decisiones de Edwin Oviedo, sus manos derechas, ¿no? Del presidente de la Federación. No están más en el cargo en la Federación Peruana de Fútbol, así que vamos a revisar este informe. Continúa la polémica en torno a los nuevos NM Audios, luego que se difundiera una grabación donde se escucha al titular de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, conversando con el suspendido juez César Inostroza, con Antonio Camayo como intermediario, sobre la entrega de unos tickets para asistir al Mundial de Rusia 2018. Miembros del Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol presentaron su renuncia. Los 5 miembros del Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol, conformado por Gianfranco Catagnoli, Nola, Felipe Cantuarias, Alfredo Ferrero, Paolo Sacchi y Luis Carrera, optó por apartarse el ente rector del fútbol peruano debido a los cuestionamientos que viene recibiendo Edwin Oviedo. Tras esta decisión, Oviedo envió un comunicado de agradecimiento a los ahora ex miembros de dicho grupo y lamentó esta renuncia. Entiendo, aunque lamento que en las circunstancias actuales prefieran dar un paso al costado, y espero que cuando se aclaren todos los temas que hoy generan polémica, vuelvan a sumar a este proyecto, escribió Oviedo en el documento. Como se sabe, hace días, pese a haberse envuelto en la difusión de audios que lo involucran al suspendido juez Inostroza, Edwin Oviedo señaló que no renunciará a su cargo, pues aseguró que no ha cometido delito alguno. Bien, Edwin Oviedo en este caso se queda, pues, ¿no?, sin sus hombres más importantes en lo que es el cargo de la Federación Peruana de Fútbol. Prácticamente está solo ahora Edwin Oviedo, ¿no?, porque más adelante también vamos a revisar que el Comité de Auditoría y Ética también pues renunció a la Federación Peruana de Fútbol. Pero antes vamos a revisar porque un nuevo audio entre Inostroza y Camayo involucra a Edwin Oviedo. No ha vuelto a ser involucrado en una conversación entre el juez supremo y el empresario de Isa Motors. Felipe, yo no quiero quitarte tiempo, mano, que no, por favor. Escúchame, ese día que conversamos con el gordito comiendo chifa en tu casa. Siguen destapándose más audios en torno al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Un nuevo audio, difundido esta vez por un canal de televisión, reveló una conversación entre el suspendido juez César Inostroza y el empresario dueño de Isa Motors, Antonio Camayo, en el cual se coordina al parecer los últimos detalles para asegurar la asistencia del magistrado en el Mundial de Rusia 2018, a través de nada más y nada menos que Edwin Oviedo, quien es referido en la grabación como Gordito. En la conversación, Inostroza le pide asesoría a Camayo respecto a la adquisición de unos pasajes para las 3 sedes de los que podrían ser los estadios donde Perú jugó sus primeros 3 partidos en el Mundial de Rusia 2018. Oyito, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Desde la tienda? ¿Cómo dice? ¿Estás trabajando, digo? Sí, claro, en la oficina. Sí, no quiero quitarte tiempo, hermano, que no, por favor. Escúchame, ese día que conversamos con el gordito comiendo chifa en tu casa, sí, le pedí un favor, pues, para ver si de allá para las 3 sedes para poder viajar en avión, ¿te acuerdas? Sí. Y yo quería decirle, pues, si ya me están llamando de la agencia y ya no sé contestarle. Le digo que sí, ¿no? Sí, no hay problema. Sí. Como se sabe, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol negó que haya dado facilidades a Inostroza para ir al Mundial y aseguró que solo le dio información, versión que se complica tras la revelación de estos 2 últimos nuevos audios. ¿Y cómo es, no? El otro día Edwin Oviedo sale a declarar que había solamente dado información acerca del Fan ID, ¿no? Algo, la verdad, insólita la excusa que había tenido
Edwin Oviedo no sabía cómo tapar sus mentiras, salen nuevos audios, lo involucran cada vez más, sale cada vez más a la luz la verdad de esta situación, de estas reuniones que sí son por tickets, ¿no? ¿Por qué ya negarlo hasta el final si están saliendo tantas pruebas? Decir que solamente era información para el Fan ID es algo insólito, una información del Fan ID que la tenemos, o bueno, que la teníamos en ese momento todos a la mano, absolutamente todos, hinchas de cualquier clase que estaba viajando hacia el Mundial de Rusia 2018. La verdad, insólito esto. No va a renunciar, parece, Edwin Oviedo al cargo, se está aferrando. Hay leyes que lo amparan para que continúe con su mandato hasta el año 2022, aunque muchos quisiéramos que dé un paso al costado porque mancha todo el buen trabajo que había venido realizando la selección peruana, ¿no? Todo este proyecto que también estaba encabezado por Juan Carlos Oblitas, ¿no? Un hombre que pues está en duda la continuidad, que parece que solamente va a continuar hasta el mes de diciembre y que a partir de allí no va a ser más el gerente deportivo de la selección peruana de fútbol. Pero como bien lo dijimos al principio, los que también renunciaron han sido al Comité de Auditoría y Ética de la Federación Peruana de Fútbol. No se van todos. La mañana del último día de julio se vio sorprendida, pues no, por la renuncia del Comité Consultivo de la Federación Peruana de Fútbol, encabezado por Gianfranco Castañola, ¿no? Este comité que brindaba el apoyo al presidente decidió dar un paso al costado ante los constantes problemas que vienen involucrando al presidente del mayor ente del fútbol peruano. De hecho, también en horas de la tarde, una nueva renuncia rondaba por las instalaciones y esta fue, pues, ¿no?, la renuncia del Comité de Auditoría. Dicha comisión también era liderada por Camilo Maruay y Fernando Carpio, quienes presentaron una carta, la carta de renuncia dirigida al presidente Edwin Oviedo. Este día 31 de julio, pues un día crítico para lo que fue la selección peruana de fútbol, porque se fueron dos partes importantísimas en lo que es la asesoría a la presidencia de Edwin Oviedo. Está solo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y como acá dice la gente, ¿no? Por ejemplo, Julio Barro dice que esperas Antonio para retirarte, ¿no? El de la selección peruana de fútbol. Después Iván de la Rosa, tanta mermelada, dice, falta el pan para comerlo. Sí, pues no, tanta corrupción que hay adentro de la Federación Peruana de Fútbol por un tema de entradas que, la verdad, como dicen, ¿no?, acá es solo para beneficio propio. Qué insólito que esté involucrada la Federación Peruana de Fútbol en este tema. Vamos a ir al corte rapidísimo para volver con información internacional. Un profesional integral que se adapta al cambio. Carrera de comunicaciones, pasión e innovación. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. Dicen que fácil, pero no saben. Aquí todo cuesta, y que se lo graben. Estudiando, sacrificando, voy logrando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, si a mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no. Y bien, volvemos con más información, en este caso cerca de peruanos en el extranjero, porque André Carrillo afirmó que llegar a Arabia Saudita ha sido un paso adelante en su carrera. Han sido las primeras declaraciones del volante de la selección peruana, del delantero, perdón, de la selección peruana al conjunto del Al Hilal.
Hola, bienvenidos a la página principales del Al Hilal. Para mí llegar al Hilal fue un paso importante en mi carrera. Está claro que es un club súper grande, yo diría que el más grande de Arabia, de Asia. Y nada, fue importante encontrarme con el presidente. Nos reunimos en Madrid, él fue algo importante. El míster también fue una persona importante que hizo que yo llegue aquí. Estoy súper contento de estar aquí. Están claro que las ambiciones de este club son complicadas y a la vez son grandes, ¿no? Queremos ganar absolutamente todo con este equipo y estamos trabajando para eso. La verdad es que yo podría decir, desde que llegué aquí, los hinchas, los adeptos me han tratado súper bien. Por redes sociales yo veía un apoyo enorme, un apoyo incondicional, y se ve reflejado que este club es súper grande. Yo creo que recibí 1000 comentarios de corazones azules. Eso quiere decir que la gente ama, adora este club y nada, muy contento de estar aquí. Y los adeptos, uno se da cuenta que aman este club y que lo representan de muy buena manera. Sí, yo ya escuché mucho sobre los hinchas a la llegada de los aeropuertos. Ya queda poco para sentir este cariño. Yo creo que va a ser importante porque te van a hacer aún querer más al club. Y nada, feliz con este tema y esperando conocer a todos los hinchas y a toda la gente que ama este club. Sí, el ambiente aquí es bastante agradable. Yo creo que siempre fui bien recibido por todos. Por más que no controlemos el mismo idioma con los árabes, yo creo que han demostrado un enorme cariño hacia mí, yo hacia ellos también, porque son personas jóvenes, personas que quieren trabajar. Y nada, juntos vamos a sacar las cosas adelante. Contrario a lo que muchos pensábamos, ¿no? Que este había sido pues un paso atrás en la carrera de André Carrillo después de haber pasado por el fútbol de Portugal, por la Premier League, pese a que después pierde la titularidad, ir al fútbol de Arabia Saudita. ¿Cuánto crecimiento le puede dar André Carrillo en lo futbolístico? Por ahora no sabemos, esperemos que con el tiempo pueda demostrar lo mismo en selección peruana que tanto nos importa, ¿no? Han habido casos excepcionales de pocos futbolistas que, por ejemplo, no sé, van a la liga del fútbol chino y después pueden realizar una buena actuación, casos como que no. Por ejemplo, pongo uno bien claro, salvando los niveles obviamente, el de la Betsy cuando va a China baja totalmente su nivel. Otros como Renato Augusto o Paulinho mismo, cuando estaban en el fútbol chino, realizaban la misma actuación en la selección de Brasil. Son otros niveles, por supuesto que sí, pero esperemos que André Carrillo le vaya muy bien en Arabia Saudita para que pueda realizar la misma actuación que ha venido desempeñando en este año 2018 con la selección peruana. Y ahora sigamos con noticias internacionales. Julen Lopetegui afirmó que será un reto apasionante reinventar al Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes en Miami en rueda de prensa que será un reto apasionante reinventar a un equipo sin Cristiano Ronaldo, que salió del club este verano para fichar por el Juventus después de 9 temporadas en la entidad madridista. Y a partir de ahí, lo que sí te puedo decir es que como entrenador es un reto apasionante el reinventar el equipo sin Cristiano, el hacer un equipo competitivo, con máxima ambición, que opte a todos los títulos, como no tengo ninguna duda que va a ser, y eso es un reto apasionante como entrenador, que sin ninguna duda vamos a hacerlo con grandísimos jugadores y con la plantilla que tenemos. El técnico vasco analizó la actualidad del Real Madrid después de dirigir sus primeros 20 entrenamientos en 14 días al frente de su banquillo. Por primera vez habló sobre la marcha de uno de los mejores jugadores de la historia del club. Evidentemente la primera es un reconocimiento a uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid, que en su momento pues manifestó su deseo de salir. El club facilitó esa salida reconociéndole absolutamente el legado que deja, que es extraordinario, y deseándole toda la suerte del mundo, ¿no? Para Lopetegui, Gareth Bale y Karim Benzema han trabajado de una manera extraordinaria en el primer tramo de la temporada e insistió que todo su equipo tiene una gran oportunidad de reinventarse tras la salida de Cristiano Ronaldo. Less.
De otro lado, Lionel Messi se unió a la pretemporada con el Barcelona, pero no solo fue Lionel Messi, sino también fueron Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets. Ya los cuatro, quizás las cuatro principales figuras de este equipo culé, ¿no? Después de la partida de Andrés Iniesta, por supuesto, ya se unieron a la pretemporada con el cuadro de Barcelona, que viene realizando pues los partidos en la International Champions Cup. Al día de ayer, en el partido contra Roma, no estuvieron presentes ninguno de estos cuatro jugadores en la derrota de la Roma por 4, en la derrota, perdón, del Barcelona contra Roma por 4-2. Pero importante que ya Lionel Messi se unió pues a esta pretemporada del equipo de Barcelona, la principal figura que estaba de descanso y que hace poquito nada más protagonizó un viral junto a su perro Hulk, ¿no? Estaba practicando ahí un poquito de fútbol y ya se unió a la pretemporada con el Barcelona. Y pasando al otro lado, ¿cuáles han sido los 11 mejores fichajes en la Serie A? Justamente hablando de la llegada de Cristiano Ronaldo, se puede armar pues un 11 ideal con los mejores fichajes en la historia de la Liga Italiana. Discrepamos con ese 11 ideal, creo que faltó Ronaldo, por supuesto, ¿no? Francisco, Ronaldo, por supuesto, que era pues ganador del Balón de Oro con el Inter de Milán, no lo han puesto, ahí estaba Francesco Totti, ¿no? Una institución en el equipo de la Roma. Ahora sí, vamos a pasar a otra información, una un poquito más curiosa ya para ir cerrando ese bloque deportivo. Vamos a conocer las peores traiciones amorosas entre futbolistas, ¿no? Que de un mismo club o que han sido pues compañeros de toda la vida, ¿no? En este caso, un jugador del Atlanta United ha sido el protagonista de una traición con su propio compañero. Vamos a ver otras que también han sido bastante polémicas. Con esta información entonces llegamos al final del bloque deportivo y nos reencontramos el día de mañana. Esperemos que con novedades de Ricardo Gareca. También no se olviden que el día de hoy hay mucha acción en el torneo descentralizado. Juegan los principales equipos que están peleando la punta: Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Melgar, y cierra la jornada Alianza Lima contra Cantolao. Nos reencontramos el día de mañana.